¿Cómo sabemos si algo es realmente importante? Es sencillo, a partir del tiempo que le dedicamos a ello. Mientras más tiempo le dedicamos a algo, más valor y relevancia tiene. ¿Quieres conocer las prioridades de una persona? Fíjate a qué le dedica más tiempo. ¿O quieres saber cuáles son tus prioridades? Fíjate en qué empleas más tiempo. El tiempo es el regalo más preciado, precisamente porque es limitado. Podemos producir más dinero, más fama, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Por eso no es suficiente decir que las amistades son importantes, que la familia es importante, que Dios es importante. Se demuestra con el tiempo que le dedicamos a ello. A una persona, por ejemplo, en comunicación, mensajes, llamadas, estar pendientes, visitas. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a esa persona? Ahí estoy sabiendo qué tan importante es para mí. Las palabras en sí no valen, sino cuánto entregamos de nosotros a los demás. El mejor regalo entonces no son diamantes, no son carros, rosas, dulces. El mejor regalo a una persona, si yo le quiero decir a alguien te valoro, te amo, eso se traduce en cuánto tiempo le dedico yo a esa persona. Hacer tiempo para alguien es sacrificarse un poco. Y el sacrificio, sabemos, es esencial en el amor. Es posible dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Como dice una alabanza muy bonita, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. La mejor expresión de amor entonces es el tiempo, y el mejor momento para amar es ahora. El Evangelio de este día nos hace una atenta invitación de parte de Dios. Mateo 22, del 1 al 14. Se habla de un banquete y se dice que este dueño del banquete manda emisarios para invitar a este banquete. Y los invitados, algunos no quieren ir. Otros incluso matan a los mensajeros. Otros no les interesa. Esa invitación es para nosotros. El Señor nos invita al banquete de la Eucaristía. El Señor nos invita a valorar su presencia, a valorar su amor, a valorar su misericordia. Como ya hemos dicho, cuánto tiempo le dedicamos a algo, a alguien, de ahí sabremos la importancia de eso. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a tu casa, a tu familia, a tu carro, a tu negocio? ¿Cuánto tiempo dedicas para fiestas, pasatiempos, finanzas, educación? ¿Cuánto tiempo gastas en vicios, videojuegos, etcétera? Y la pregunta fundamental que hoy nos deja el Evangelio es, ¿y cuánto tiempo le dedico a Dios? Porque de ahí precisamente sabremos qué tan importante es Dios para nuestra vida. No es que odiemos muchas veces a Dios, como esta parábola del Evangelio muestra, que aquellos matan incluso a los mensajeros. Pero es que a veces somos indiferentes con Dios y la indiferencia mata. Tristemente, hoy en día, lo urgente está acabando con lo importante. Que me salió esto urgente y ahí voy, que esto otro ahí voy, que aquello otro y ahí voy. Y a veces descuido lo fundamental en mi vida, lo importante en nuestra vida. Que nos queda entonces esta pregunta, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a amar? Ahí sabremos qué tan importante es eso para nuestra vida. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.